Hola, hola, namaste. Espero que se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Hoy vamos a hacer una práctica de saludo a la luna, ideal hacerlo antes de meditar. Es una práctica que nos ayuda a mover absolutamente todo nuestro cuerpo. Como siempre lo digo, hazlo a tu nivel sin sobreesforzarte. Yo voy a dar diferentes opciones para que tú elijas en la que te sientas más cómodo, cómoda. Bien, para comenzar nos vamos a parar en la colchoneta, dejando el lado derecho de tu colchoneta completamente libre. Nos hacemos en el lado izquierdo, dedos gordos de los pies se tocan y talones un poquitico hacia los lados. Alarga la columna, extiende brazos a los lados y primero te conectas con el momento presente. Te conectas con tu cuerpo físico. Te conectas con tu respiración. Y te conectas con el propósito para la práctica de hoy. Algo que quieras mejorar, algo que te haga feliz. O hoy te invito a que te conectes con esa parte más profunda de tu ser, encargada de la creatividad, encargada de la sabiduría, encargada de la sensibilidad del corazón. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos cantando Om, inhala. Inhalando, eleva brazos por los lados. A nivel de hombro, gira palma. Continúa inhalando, arriba palmas juntas. Y exhalando, te inclinas al costado derecho. Inhalas al centro. Exhala, te inclinas al costado izquierdo. Inhalas al centro. Exhala, eleva tu pierna derecha y abres para postura de la diosa. Pies hacia afuera. Flexiona rodillas, rodilla justo arriba de talón, pelvis hacia adelante, costillas hacia adentro, brazos a los lados, conecta yemas del dedo índice, dedo pulgar. Inhalando, extiende rodillas, pie izquierdo hacia el frente, pie derecho hacia el lado derecho, trikonasana, talón derecho, en línea con el arco del pie izquierdo, brazos a los lados. Inhalando, te alan de brazo derecho hacia el lado derecho y de la cadera hacia el lado izquierdo, alargando ambos costados del tronco, exhalando bajas. Palmas apuntan hacia el frente, mira arriba, brazo izquierdo. Inhala profundo, exhalando baja brazo izquierdo hacia tu espinilla derecha o hacia el piso, de acuerdo a cómo te dé la capacidad. Cadera derecha sale hacia atrás, cadera izquierda hacia el frente, hombros alejados de orejas y te estiras bastante hacia tu pierna derecha. Inhala profundo, exhala, flexiona tu rodilla derecha. Apoya rodilla izquierda al piso y empeine. Anjaneyasana, postura de la media luna, palmas juntas, arriba expande el corazón. Exhalando, regresas. Podemos llevar las manos al piso adentro de tu pierna derecha y apoyar planta izquierda. Esta es la opción 1. Si hasta acá está tu nivel, quédate perfectamente allí. O si te da la capacidad, flexiona rodilla derecha por completo y extiende izquierda por completo. Palmas al centro del pecho. Inhala profundo, puede ser con ayuda de tus manos o sin ayuda de tus manos. Exhalando, flexiona ahora rodilla izquierda y extiende derecha. O ya sabes, opción más sencilla, nos quedamos con las manos en el piso. Cualquiera de las opciones está bien. Bien, ahora llevamos las manos a los lados de tu pie izquierdo, rota la pierna de atrás, apoya rodilla derecha en peine, adelante línea de rodilla y talón, palmas juntas arriba, Anjaneyasana, postura de la media luna por el lado izquierdo. Exhalando, baja las manos al piso, apoya planta derecha al piso y extiende bien la izquierda.
alargando tu columna hacia esa pierna izquierda. Las manos pueden estar en el piso o en espinilla, como te resulte mejor de acuerdo a tu capacidad. Inhalando, abre la cadera, trikonasana por el lado izquierdo, arriba brazo derecho. Abre el corazón, alarga ambos costados del tronco. Inhala, regresas arriba. Exhala de nuevo, postura de la diosa. Pies hacia afuera, pelvis hacia adelante, rodillas bien flexionadas. Conecta yemas del dedo índice, dedo pulgar. Muy bien, inhala, extiende rodilla. Y ahora pie izquierdo al lado de tu pie derecho. Palmas juntas arriba, inhala. Exhala, inclina el tronco hacia el lado izquierdo. Inhalas al centro y exhala, te inclinas al costado derecho. Inhalas al centro, exhala, palmas al centro del pecho. Y ahora vamos a hacerlo de nuevo todo desde el lado izquierdo hacia el derecho. Inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando, arriba larga. Exhala, te inclinas al costado izquierdo. Inhalas al centro. Exhala, te inclinas al costado derecho. Inhalas al centro. Exhala, eleva pierna izquierda. Abre y postura de la diosa. Pies hacia afuera, rodillas arriba de talón. Conecta yemas del dedo índice, dedo pulgar. Pelvis adelante, costillas hacia adentro. Perfecto, inhala, extiende rodillas. Pie derecho, mira hacia el frente, pie izquierdo hacia el lado izquierdo, brazos a los lados. Inhalando, te alan de brazo izquierdo hacia el lado izquierdo y de la cadera hacia el lado derecho. Bajas exhalando, trikonasana, mira arriba, brazo derecho. Inhala profundo, exhalando, mano derecha, baja hacia la espinilla izquierda o hacia el piso, de acuerdo a tu capacidad. Reordena bien tu cadera, tu tronco, alargando hacia tu pierna izquierda. Inhala profundo, exhala, flexiona tu rodilla izquierda, apoya rodilla derecha al piso y empeine. Palmas juntas arriba, Anjaneyasana, postura de la media luna. Exhalando, regresas. Apoyamos las manos adentro de tu pie izquierdo, apoya planta derecha, aquí te quedas o si te da la capacidad, palmas juntas y extiende del todo tu pierna derecha. Puedes seguirte ayudando con manos en el piso o sin manos cambias a flexionar tu rodilla derecha y extender izquierda. Inhala profundo, exhalando las manos a los lados de tu pie derecho. Giras la pierna de atrás, rodilla izquierda al piso y empeine, palmas juntas arriba. Postura de la media luna. Muy bien, exhalando, desciende las manos, extiende la pierna izquierda, extiende la pierna derecha, alarga bastante tu columna. Las manos también pueden ir en espinillas de acuerdo a tu capacidad. Inhalando, abre la cadera, arriba brazo izquierdo, postura del triángulo, abre el pecho. Muy bien, inhalas arriba, exhala, postura de la diosa, ambos pies hacia afuera, conecta yemas del dedo índice, dedo pulgar. Acompaña la práctica con una linda sonrisa en tu rostro. Inhala, extiende rodilla, exhala pierna derecha al lado de la pierna izquierda, arriba palmas juntas, inhala. Exhala, te inclinas al costado derecho. Inhalas al centro, exhala, te inclinas al costado izquierdo. Inhalas al centro, exhala, desciende. Muy bien, separa las piernas cómodamente, brazos, hombros relajados, cierra los ojos. Y ahora siente toda la energía fluyendo por tu cuerpo. Siente la energía fluyendo por tu mente. Puedes repetir esta práctica
las veces que sientas necesarias, de acuerdo al tiempo que tengas disponible. Muy bien, nos sentamos cómodamente. Puede ser glúteos sobre los talones o piernas cruzadas, como te sientas mejor. Mantén la columna recta. Y vamos a meditar honrando a Chandra o la luna que nos acompaña día a día para nuestro descanso. Y así como es importante la luz en nuestra vida, también esa sombra u oscuridad es la que muchas veces nos enseña más y nos llena de más sabiduría en nuestra vida. Nos conectamos con estos polos opuestos que en conjunto forman lo que llamamos vida y le dan una armonía, felicidad y plenitud a nuestra existencia. Ubica palmas en el centro del pecho y meditamos en el mantra Chandra Namaha, meditando en esa energía de la luna que nos acompaña día a día. Inhala. Sri Chandra Namaha. Inhala. Sri Chandra Namaha. Inhala. Sri Chandra Namaha. Dos veces más, inhala. Sri Chandra Namaha. Inhala. Sri Chandra Namaha. Inclina el tronco adelante, si te da la capacidad, la frente en el piso, recibiendo bendiciones de la tierra, dando respetos a todas las entidades vivientes. Regresa arriba y así terminamos nuestra práctica de hoy. Namaste. Rade, rade.